Esta ocasión vamos a realizar el proceso de cianotipia, que viene siendo una técnica de fotografía antigua que fue desarrollada en por ahí de 1840, lo que quiere decir que tiene ya cerca de 180 años, por ahí más o menos. Para llevarla a cabo o realizarla, necesitamos de una preparación, de una emulsión fotosensible que contiene citrato de amonio y ferricianuro potásico en iguales cantidades. En la que preparé yo ahorita tiene 5 mililitros de citrato y 5 mililitros de ferricianuro. Se lo voy a mostrar tantito nada más, un poquito, porque es muy sensible a la luz y le afecta. Solo quiero que lo vean, ¿ok? Esta es. ¿Qué vamos a hacer con esta emulsión? Pues vamos a sensibilizar el papel algodón que tengo aquí para después exponerlo con este negativo que tenemos aquí al sol. Que ocupamos una brocha para aplicar la emulsión fotosensible, sujeto a documentos con un vidrio que esté lo más limpio posible y una maderita o un macosel o MDF, como quiera que le llamen, con una esponja. La esponja lo que nos ayuda es para que el papel algodón, al momento que le ponemos el negativo, y ponemos el vidrio encima, todo quede a molde perfectamente bien y quede totalmente uniforme el papel algodón con el acetato y el negativo impreso. ¿Okay? Apagué un poquito la luz que tengo de arriba para poder emulsionar el papel y evitar que se llegue a oxidar antes de tiempo o le afecte. Tenemos que poner la emulsión lo más rápido posible, no es necesario que se hagan, evitando que se hagan charcos, ¿okay? Entonces, tomamos una poca y lo extendemos lo más pronto posible. Casi no se aprecia, pero bueno, ahí quedó ya la emulsión. Esperamos a que la emulsión seque y cuando ya esté seca acomodamos nuestro negativo. Seguido del negativo, acomodamos nuestro vidrio. Registramos y vamos a ponerlo sujeto a documentos para hacer presión. Aquí lo tenemos ya. Este hay que sacarlo a insolar en el sol. De insolación, vamos a quitar los sujetos documentos para sumergir el papel algodón en el recipiente con agua. Esto es agua solamente, no tiene más nada. Vamos a sumergir el papel. ¿Vas a ver cómo se ve? Vamos a ver qué cambio tiene. Ya que lo sumergimos. Tenemos que ayudarle un poquito moviéndole de un lado a otro, para que empiecen a tumbar las partículas que deben de caer y que quede solamente el color donde debe estar o quedar. ¿Okay? Entonces tenemos que estar moviendo de un lado para otro por un ratito. Hay que tener un poquito de paciencia con esto.
Ahora, lo que vamos a hacer para intensificar el color o el tono es, voy a sacar tantito nuestro papel. Aquí tengo una tapita con agua oxigenada. Se la voy a vaciar. Voy a revolver. Y voy a sumergir de nuevo el papel y van a ver el cambio que va a surgir en el papel, en la intensidad del color. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. ¿Vieron cómo se transforma? Ah. Voy a poner pausa en lo que seco el papel y luego ya se lo voy a mostrar, le voy a mostrar una fotografía final del resultado, cómo fue que quedó nuestra cianotipia. ¿Ok? Y aquí es como quedó ya seco el papel. Le voy a tomar fotografías de cualquier modo y los voy a agregar al video para que alcancen a ver la definición un poquito más clara, porque la cámara para video no alcanza a captar del todo bien. Voy a tomar una fotografía para que tengan una imagen más real del resultado. En otro video les voy a mostrar cómo es que vamos o cuáles son los pasos que hay que seguir si quiero, si no, si quiero que mi imagen tenga otro color que no sea el azul de Prusia. Entonces les voy a explicar el proceso para virar el tono de Prusia a cualquier otro tono, sepias, negros, verdes. Para que vean ustedes el cambio que se puede hacer o de qué forma podemos sacarle provecho a virar el tono azul de Prusia a otros tonos que queramos. Bueno, eso es todo por el video. Si hay alguna pregunta o algo, me la pueden dejar aquí en los comentarios y resolvemos las dudas que tengan al respecto.